Sí. Buenas, detección, Maule. Aquí estamos en el río Besó. Mira, lo que detrás viene es la fuente esta, ¿sabes? Voy corriendo para adelante. Mira, qué bonito. ¿Tienes algo? ¿Eh? Míralo, tienes tú. ¿Detector de metales? De aquí, sí. ¿Esto? Ah, ¿qué dice? Esto es detector de metales, para buscar moneda. ¿Busca moneda? Sí, las que se caen. Venga, hasta luego, amigo. ¿Sí? Ahí está tu anillo. ¿Qué anillo? ¿Cómo es el anillo? Así lo busco. Pinadavich. Un saludo, Héctor. Un saludo. Pinadavich, de aquí, de Barcelona. Ahora estamos por la parte de Santa Coloma. Mira. El río Besó. No quería hacer directo porque aquí no hay cobertura, pero mira, se ve que hay cobertura. ¿Se ve bien? ¡Ah! ¡Piña! Me encanta. ¿Cómo estás, hermanico? Pues aquí haciendo directo, en TikTok. A ver, que ya le he pasado una buena repasada a este río, pero bueno, siempre sale algo, porque ahora viene, ¿no ves toda la gente que hay? Está lleno de gente, bueno, quiero grabar mucha gente, ¿vale? Porque aquí hay niños y todo. Buena temporada. Y como soy Vodafone, no tengo cobertura en ningún lado. Para hacer directo, muy mal. Pero bueno, si se ven bien. Por aquí. Lo quiero correr porque están las fuentes estas puestas. Intento para adelante un poco y luego ya tiro para atrás. A la que pase. A la que reguen los céspedes. Y ya mismo se hace de noche. Muy buenas, saludos a todos. De otro país. Un saludo. De parte de Detección Héctor. Pues sí, aquí encontré piña el anillo, la otra vez. El otro día encontré un anillaco aquí de oro de 5 gramitos. No tengo que echar mucho porque hay gente a ver si va a salir el dueño. Hoy he estado detectando en la playa esta mañana. Me he tirado 4 horitas en el agua. Ha salido este anillo. De acero, porque ahora se mete a gente, pero bueno, está vacío. Uno de plata y 4 euros. He sacado, que he perdido uno, al final he sacado tres. Y está 4 horitas, pero bueno, poco a poco van saliendo las cosillas. Y ahora pues me escapo un ratillo para detectar los céspedes. A ver si no me pilla el agua. Pero ya viene igual. Lo regan a esta hora siempre. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Aquí buena imagen, mira. Aquí hay de conejo, madre mía, de conejo que hay. Lo bueno es pasando ya el puente y por aquí estuve detectando el otro día, pero bueno, siempre sale algo. Ya sería un euro, ¿eh? Nada más llegar, un euro salió.
83, 84, 85, vamos a ver. Si es un taponcito o una moneda. No sé si se verá bien o no, se cortará. Pero bueno. Ahí ya está aquí. Rápido, porque aquí salen los chorros esos, ¿sabes? Mira, está cerquita, lo he tocado. Una corcholata de esa. Para el bolsillo. Vamos a continuar. Mira qué difícil. Vamos allá. Vamos a seguir. Está mandando un WhatsApp un amigo mío ahora. En el móvil. ¿Se ve bien? Si me escucháis. Sí, sí. Vamos por este lado. Pero rápido, porque estamos allá atrás de la fuente. Bueno, los 83, puede ser 10 centímetros. Mira, con la misma que se escuchan por ahí. Puede ser 10 centímetros. ¿Vale? Está cerca. Mira, ahí ya has tocado. ¿Has visto? Aquí no hay trampa ni cartón. ¿Qué ruido es ese? Más raro, ¿eh? Animal más raro. Un ave creo que es. ¿Vale? Por ahí viene la fuente esa, la que rega todos los césped. Y un chorro de estos industriales, ¿sabes? Que llega hasta la otra punta casi. No sé si se verá bien o no. Este río Besó. Aquí por la parte de Ripollet, este río Besó, ¿vale? Y Tarrasa, ahí se cayeron, ahí hubo una inundación, ¿vale? En el año 62 y se llevó joyería por delante. Y por esa parte ahí de oro, ¡buah! Pero claro, búscalo. Se tira toda la vida, igual ni lo encuentra. Me parece que es un tapón, ¿eh? Sí, un tapón, marca 90. ¡Hostia! ¿Qué es esto? Está de petardo. Vamos rapidito. Y luego detectaremos mejor. Porque yo voy al de... para allí, para atrás, ¿sabes? Me lo hago enterito, pero ahora tengo que correr porque viene la fuente esa. Buah, esto es un tapón también. Un taponcito. Y hoy es sábado y aquí viene mucha gente. Bueno, pero aparte de Santa Coloma para allí, viene más gente. Pero bueno, poquito a poco. Esto es para pasar ratillo y si sale algo, pues es lo que te lleva. Cobertura hay. Voy por lo anchito, mejor. Sí, voy a hacerlo ancho. Hasta que me pille el agua. Sí, saco más. No dejo nada. Oh, otro mosquito. La suerte es que aquí los mosquitos no pican esto. Hay miles. Pero no pican. Ya llega San Juan. Pues estoy por la parte del Molinés. Por la parte del Espíritu Santo. Mira, ahí está el Espíritu Santo, ¿lo ves?
Santa Coloma. Santa Coloma. Y ya llegamos ya para San Adrián. Porque mira lo que tenemos ahí atrás. Tenemos las fuentes estas que pegan los cestes, que nos pisan los talones. Y son grandes, son industriales de estas. Mira los mosquitos, no sé si veréis. Millones de mosquitos, pero la suerte que no pican. Esta es la suerte, menos mal. Si no, pues está aquí. La verdad está muy bien. No hace ni calor ni frío. Voy de manga corta y voy de lujo. Lo malo ya es los murciélagos, que te pasan rozando por la noche. Muy buen Antonio, que se me ha olvidado saludarte. A ver. Vamos a hacer trocillo ese pasando el puentito. Esto me lo hice el otro día, hace 3 días. Pero bueno, siempre sale algo. Los fines de semana se llena de gente. Y como es tan grande, pues muchas veces que pase siempre te deja algo. Siempre sale algo. Y lo tengo en poca profundidad, que si lo pusiera más profundidad, tendría que levantar más césped, no quiero. Tengo al mínimo. A la profundidad del pinpoint. Poquito a poco van saliendo cosillas. 1 euro nada más empezó, 1 euro sacó. Anda que no. Pues yo he nacido en Badalona. Y voy a hacer 45 años. Santa que mola, ¿no? Que Badalona, a ver, yo dónde iba ahora. Está pegado de 5 circunvalación, que es Santa Coloma y Badalona. Cruza una carretera y es Santa Coloma. ¿Y vives ahí, no? ¿En Santa Coloma 1 o no? Un taponcito. ¿Esto cómo suena? Tapón suena como la moneda, casi. Si no llevara la PBA y fuera con los cascos, pues me las comería todas. Tienes que sacarla. Ah, en Blanes, ¿no? Estamos bien Blanes ahí para detectar. Y Lloret de Mar también. Iba un amigo mío desde Badalona. En verano va mucho a Lloret a detectar a la playa. Se va de noche. Se va con un ciclomotor, ¿eh? Desde Badalona hasta allí. Y se va haciendo todas esas playas. Y saca mucho, ahí más por la noche. Hay mucho ambiente en la playa de Lloret. El verano pasado tuve 2 días de hotel, ¿vale? Estuve en Calella con la mujer. Yo quería ir a Salou, que allí no cubre, y aquí en Calella se cubre las playas. Y estuve haciendo la arena y me encontré con un hombre de Mollet, del Vallés, que una vez vive allí el hombre y me lo había encontrado detectando. Allí me lo encontré y hostia, ¿qué haces de Mollet? Y digo, si no te acuerdas de mí, y, ah, es verdad, si nos conocimos donde vivo yo, Mollet. Muchas gracias, mira. Y nada, esa que es grande, esa playa de Calella es muy grande. Pero yo prefiero para detectar parte de Tarragona. Por ahí todas esas playas no cubren. A ver si detectas en el agua como yo. Hoy he estado en 2 playas, hoy, esta mañana. Ya ha salido este anillo dentro del agua. Este acero de estos que quedan huertas, a ver. Nuevecito, reciente. Uno de plata más pequeñito, guapísimo. Y 4 euros. Y me he tirado 4 horas, ¿eh? Claro, yo detecto de día con todo aquí en el agua. Y es más difícil porque, claro, el agua está un poquito movida hoy, pero bueno, poquito a poco. Ya se dice, está aquí, aquí, ahí, hasta la playa y luego para allí. Hasta casi, pasamos hasta Coloma ya, casi a la roca. Yo he sacado hasta un reloj Lotus aquí nuevecito, que valía 180 euros. Y modelo, el último, de último modelo, ¿sabes? Pero bueno, que valía 180 euros nuevo. Con el cristal solo roto un poquito. Que valía 15 euros arreglarlo. Aquí, en los cestes, me encontré yo. La gente no sé cómo pierde las cosas. O se quedan dormidos, no sé. Si los deja ahí, ¿qué pasa? Que el césped, ha estado 3 días, se lo come. ¿Se ve bien o no se ve bien? Que si no se ve bien, corto. Mira,
el río. No lo pilla la... Bueno, no, si espabilamos un poquito no nos pilla los riegos. Está luego para meterse, pero yo me metería a detectar aquí, pero claro, en verano, pero aquí no hay nada, aquí solo todo contaminado. Ahí no para de sacar basura. Y aparte no es un río, se mete la gente. Se mete la gente, sí. Tengo que ir uno de Gerona. Que me dijeron que ahí se mete gente. Tuvo mi cuñada. Ahí tiene que haber de todo. Y no han detectado dentro, claro. Muchas gracias, Antonio. Vale, se ve perfecto, ¿no? Perfecto. Pues seguimos. Y es raro porque aquí una que quise hacer un directo en YouTube y no tiene la cobertura aquí, no sé. Y en Twitch también quería hacer directo y no. Se me cortaba. Bueno, vamos a seguir. Que le pegué un repaso el otro día que me encontré el anillo aquí. Lo encontré el anillo de oro, me lo encontré aquí al lado. Por aquí me lo encontré. Y ya lo encontré, ya me fui. Y estaban regando los pepes, estaban entregados eso. Y a la que paró, pum, me metí en lo mojado. Me puse la pampa en papá. Pero bueno, si algo quiere. Mira, si es otro, dice, guau, no me voy a meter ahí porque está encharcado. Lo dejo para el día siguiente. No lo hubiera encontrado. Pero yo, como me meto en cualquier sitio. Y mi amigo el Mauri, una máquina. Mi amigo el Mauri, este, guau. Este es la arena de la playa. Lo ves para allí, para allá, una máquina, ¿eh? Se va por ahí, para la costa y ¡puf! Saca de todo. Saca de todo, qué máquina. Se le gusta irse lejos con el ciclomotor. Se para Lloré y se para más lejos de Lloré. No hay mucha agua, ¿eh? Está el nivel muy bajo, ¿eh? Pero aquí no, aquí los regan, estos los gentes los regan, aquí no hay sequía. Lo digo, el río sí, se verá. Se ve el. A ver si me ha caído ahora. No está el agua muy. No hay mucho nivel. Está en el nivel bajo. Bueno, pero creo que abrirán alguna presa y. ¿No? Y subirá el nivel. Hay un montón de aves aquí, ¿eh? ¡Buah! Y de conejos la pila. La pila. Más de noche, lo veo a toda hora. Más para adelante, ahí donde están todos los matorrales. Bueno, tu hijo Antonio se vive aquí, ya lo sabes. Una pasada, está guapísimo. Han dejado esto precioso. Yo lo tengo, con la moto lo tengo a 5 minutos. Si yo vengo con ciclomotor y en 5 minutos estoy aquí. Por eso he venido. A ver, yo suelo ir siempre parques lejos, pero ya con la calor no. Y como está detectando hoy en el agua, 4 horas. Y luego saca a los perros, voy a comprar, voy a. No paro. Así estoy. En verano siempre pierdo kilos. En verano, cuando acaba el verano, pierdo 10 kilos por lo menos. Y ayer estuve en la playa del Fórum esa, pero no, me quité. Había mucha gente. Me fui para los céspedes. Esto es buscar. Como que da un paseíto, iba paseando, iba mirando por un lado y para otro, y cuando te sorprende, pitada. Y así. Hay que tener paciencia, para detectar hay que tener paciencia. Si no, y mañana, pero claro, hay que echarle hora y día. Ya llega la luz, ¿vale? Puede ser una moneda de 50 o de 1 euro. A ver, ¿qué pasa? Vamos a poner la luz. Aquí. Hostia, qué radio. Que no verá. Programa no. A ver, ¿dónde era? Aquí, vale. Opciones, para abajo, creo que es. A ver qué me estoy liando ahora. Plato no, para arriba tienes. Configuración. Vale, ahora, luz. Que me lío, si nunca lo toco, ya estoy con el Calibu casi todos los días. A ver, mira. Me la ha dado ahora muy mal, ¿eh? He tocado algo.
He tocado algo. Algo desconectado, para que lo he hecho algo, ¿vale? He tocado algo. Me parece que quita el código del plato. Vamos a ver. Vuelve toda la normalidad. Igualmente, gracias Antonio. Buenas noches. Ah, volumen, no. Aquí estamos funcionando otra vez, ¿vale? No sé lo que será. Un tapón, una monedita. Vamos a ver. O alguna moneda junta también puede ser. Esto puede estar muy profundo, una lata. A ver. Pues nada, algo profundo, sé que una lata. Sí. Una lata porque un tapón o algo profundo. Marco 89. Vamos a seguir. Hay un montón de mosquitos, pero no pican estos mosquitos. Si no, madre mía, si no, no se puede estar. Estaré a ver hasta que se hace de noche, no se ve, tengo que cortar. Me traigo linterna, mira que tengo de cabeza, linterna de cabeza. Y poquito a poco vamos haciéndolo de un lado para otro. Están regando los jardines automáticamente. Y son cuatro chorros que no veas. ¡Buah! En verano va bien, ¿eh? Porque te refresca. Limpito, por eso, pero bueno, siempre sale algo. Ya llevo un euro con 10, llevo. Esto es poco a poco. Si tienes suerte, puedes pillar 4 o 5 euros de golpe, ¿eh? Esto es lo bueno de los cestos. Tirado de lata. Sí, una punta de esa, que lo llaman. Punta. Está muy bien el río ahora, ¿eh? Está muy bien. Está tranquilito. No hace calor. En el río esos. Sábado, es que sábado también la gente que está preparándose para irse de fiesta. Buena gente vertito, ¿no? Los fines, los sábados. Estamos en Barcelona, en España. Estamos en la parte de Santa Coloma. Ahora. Y el río Beso. Un trocito de aluminio. Otro tirador de lata. Eso sí me confunde, porque este detector no,
Los tiradores de látex no te lo da como, como el oro. Como otro, ¿sabes? Que te marca lo mismo que un anillo de oro. Este no. El Excalibur, sí, Excalibur saca yo el mismo sonido que de una punta, ¿vale? Saca yo anillo de oro. Grande, pero eso sí, grande. Y a partir de 9 gramos, de 10, pues suena casi igual. Este es un tapón, 91, 92. Con el Skybook sí que a veces tienes que sacarlo. Está limpio porque para 3 días vine aquí, precisamente aquí. Y a partir del puente ya hace días que no vine. Pero bueno, esto buscaba poquito a poco. Por mucho que pase, siempre te deja algo. Moneda, tampón. Vamos a ver lo que es. Aquí estamos. En directo. Sábado por la noche. A ver si lo detecta primero. Está profundo, ¿eh? A ver si lo toco. Ya lo toco. Yo lo toco con el tornavín. Y tiro para arriba y ya está. Es una corcholata, por eso marcaba esa numeración. Bueno, para el bolsillo y a la basura. Descontaminando un poquito. Mira, va a tener suerte y no va a pillar por ahora los caños de agua. Esos automáticos que regan. Puede ser una de 10 céntimos, puede ser, algún tapón. Vamos a ver. Yo creo que son 10 céntimos. ¿O me equivoco? Vamos a ver. Ya lo he tocado. ¿O me he equivocado? Un tapón. Es que marca igual casi. El tapón está así. Ahí tengo. Uy, hace de noche, no sé si se verá, ¿eh? Y que me trae el link.